Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Susy, para los que no me conozcan. Y si es la primera vez que están aquí, los invito a que se suscriban a este canal. El día de hoy les traigo este modelito, este huarachito modelo unisex. Ustedes les pueden poner cualquier decoración que ustedes elijan ponerle. De aquí, por ejemplo, entre cada correíta les va a quedar muy hermoso. Yo lo quise hacer así sencillo. Esta medida es para bebé de 3 a 6 meses, me mide 10 centímetros y medio aproximadamente, pero ustedes lo pueden tejer de cualquier otra medida, nada más adoptando la suelita, ¿ok? Si lo hacen de 3 vueltas, les va a quedar de 0 a 3 meses. Entonces, bueno, pues sí, muchas gracias por estar aquí nuevamente, ya que regresé con ustedes haciéndole videos. Espero que les guste y bueno, vámonos al paso a paso. Bueno, y discúlpenme mucho por cómo se mira aquí el escritorio, pero es que lo moví, pues en donde grabo lo moví para a un lugar donde ocupaba más el escritorio y es por eso que se mira así como todo rasposo, ya con hoyitos, pero pues lo moví para estar un poquito más cómoda y poderles grabar más cómoda. Entonces ahora sí voy a la lista de materiales. Voy a estar utilizando este hilo que se llama Naco Calico. Es 100%, a ver, no, es 50% algodón y 50% acrílico. ¿Ok? Es de aproximadamente 2 milímetros de grosor. Lo voy a estar utilizando en color amarillo. O el número es el 4492. Y en color blanco, que es el número 208. Vamos a trabajarlo con nuestro gancho de 2.0 milímetros, que como pueden ver este gancho ya está acabado, pero aquí anda todavía. Bueno, de esta parte, todo funciona muy bien. Entonces de 2.0 milímetros ocuparemos nuestras tijeras y el botón de su preferencia, que en mi caso es este chiquito, que voy a estar utilizando dos. Entonces ahora sí, vámonos al paso a paso. Iniciaremos por tejer la suela. Vamos a utilizar un total de 4 suelas, 2 para cada huarachito, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar tejiendo la suela de 60 puntos y vamos a hacer una tira de 15 cadenitas. Ya que tengan sus 15 cadenas, vamos a saltarnos una cadena y en la segunda vamos a tejer un punto bajo y en este mismo punto vamos a tejer otro punto bajo. Y continuamos tejiendo puntos bajos hasta tener un total de 12 puntos bajos. Ya que tengamos los 12 puntos bajos, aquí en la última cadenita vamos a tejer un total de 5 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Jalamos esta hebra y repetimos lo que tejimos al inicio, que fueron nuestros 12 puntos bajos de este lado, puntos bajos, medios puntos, como ustedes le digan, ¿ok? Entonces así continuamos tejiendo hasta tener nuestros 12 puntos. Ya tenemos terminados nuestros 12 puntos y ahora aquí en este mismo espacio vamos a tejer un aumento de punto bajo. Hacemos nuestro punto deslizado aquí en el primer punto bajo para terminar nuestra primera vuelta de la suela. Así. Ahora vamos a levantar una cadena y en este mismo punto vamos a tejer un aumento de punto bajo. Tenemos un aumento. En el siguiente punto tejemos otro aumento de punto bajo. Tenemos dos aumentos. Continuamos tejiendo un total de 5 puntos bajos. Tengo 3, 4 y 5. Ay, se me zafó una hebrita. Ahí está. 3 medios puntos altos. 1, 2 y 3 y 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Ok, tejimos dos aumentos, 5 puntos bajos,
3 medios puntos altos y 4 puntos altos. Ahora vamos a tejer en el siguiente punto un aumento de punto alto. En total vamos a tejer 5 aumentos de puntos altos. Ya que tengamos los 5 aumentos, vamos a repetir lo que tejimos al inicio, que fueron 4 puntos altos, 3 medios puntos altos y 5 puntos bajos. Ok, terminé mis 5 aumentos, 4 puntos altos, 3 medios puntos altos y 5 puntos bajos. Ahora aquí en estos dos puntos vamos a tejer un aumento de punto bajo. Es decir que vamos a tener 2 aumentos de puntos bajos. Así. Y hacemos nuestro punto deslizado no en la cadenita, sino en el primer punto bajo. Y tenemos terminada la vuelta número 2. Vamos a levantar 3 cadenas. 1, 2, 3. En esta vuelta, estas 3 cadenas sí nos equivalen a un punto. En este caso, a un punto alto. Dentro de ese mismo espacio vamos a tejer un punto alto. Y tenemos un aumento de punto alto. En el siguiente punto vamos a tejer otro aumento de punto alto. Tenemos 2. Vamos a tejer en total 4 aumentos de puntos altos. Tengo aquí mis 4 aumentos. En el siguiente punto vamos a tejer un punto alto solo y así continuamos tejiendo nuestros 12 puntos altos antes de llegar a donde vamos a tejer nuestros aumentos. Miren, ya continué con mis 12 puntos altos. Ahora aquí en el siguiente punto vamos a tejer un aumento de punto alto. En esta vuelta vamos a tejer en total 10 aumentos de puntos altos. Una vez que tengamos nuestros 10 aumentos, vamos a repetir lo que tejimos al inicio, que fueron 12 puntos altos y 4 aumentos de puntos altos. Así. Y listo, terminé mis 10 aumentos, 12 puntos altos y 4 aumentos de puntos altos. Si su suela les queda muy arrugadita, chicas y chicos, vamos a acomodarlo así con nuestros deditos. Así. ¿Ok? Bien acomodadito para que sus puntos queden bien bonitos. Ahora vamos a hacer nuestro punto deslizado aquí en la tercera cadenita que tejimos. Vamos a pinchar y vamos a deslizar. Tenemos terminada la vuelta número 3. Vamos a levantar una cadena y en esta vuelta vamos a tejer puntos bajos. Recuerden que sin apretar mucho este punto. Esta cadenita que tejimos, perdón, si nos cuenta como un punto, ¿ok? Es un punto bajo esta cadenita, entonces en el siguiente punto comenzamos con los puntos bajos. Y así vamos a continuar con puntos bajos por toda esta vuelta hasta tener un total de 60 puntos bajos. Miren, ya terminé mi vuelta de puntos bajos. Ahora aquí, como siempre les explico, no los quería enseñar porque ya prácticamente lo hacemos en todos los videos, o sea, los enseño en todos los videos, pero como sé que hay muchas nuevas, pues bueno, se los voy a enseñar. El cerrado perfecto, aquí nada más jalamos la hebra así, nos vamos a saltar esta cadenita y en el primer punto bajo, por la parte de atrás, vamos a meter el gancho. Esta hebra la jalamos hacia atrás, giramos y aquí tenemos estas dos pestañitas. Miren, vamos a tomar esta primera pestañita y esta de aquí. El gancho va a quedar en el centro de estas dos pestañas. Atraemos esta pestañita, esta hebra, perdón, hacia acá. Y ya tenemos nuestro cerrado perfecto. Ahora nada más esta hebra vamos a esconderla. Así. ¿Ok? Entonces tenemos que tejer 4 suelas. Como les digo, 2 para cada huarache. Ok, miren, ya que ustedes tengan sus suelitas, 2 para cada guarachito, entonces vamos a unir 2. Ustedes ya lo saben unir, ya que lo hemos hecho en muchos modelitos. Bueno, las van a poner así juntas, van a tomar 2 pestañitas de la suela de enfrente, 2 pestañitas de la suela de atrás, y yo lo voy a hacer con el color blanco, pero ustedes lo pueden hacer con color amarillo, con el color que ustedes hayan elegido. Y vamos a ir uniéndolo con puntos deslizados. 2 pestañas aquí, 2 pestañas atrás y deslizamos.
así, cuatro pestañitas, deslizamos. Y esto es lo que vamos a ir haciendo por toda la vuelta, uniendo nuestra suela con puntos deslizados. Va de nuevo, como es cerrado perfecto, ya lo hemos hecho en varios modelitos, pero como sé que cada día se van uniendo más personas nuevas aquí al canal, se los voy a mostrar. Aquí me falta un punto por deslizar, pero no lo vamos a deslizar, simplemente vamos a jalar la hebra así. Y aquí en el primer punto deslizado vamos a meter el gancho por la parte de atrás. Ay, perdón. Miren. Así. Tomando las dos pestañas. Y esta hebra la vamos a pasar por atrás. Así. Después nos vamos a ir a este punto, a este último punto deslizado. Y vamos a pasarlo por el gancho así por atrás. Y el gancho tiene que salir aquí en el centro de estas dos pestañas. Entonces, con mucho cuidadito. No sé por qué no se grabó, chicas y chicos. Pero bueno. Les voy a mostrar nuevamente porque no se grabó aquella parte. Aquí ya lo había hecho. Como les digo, ya que está la pestañita, pasamos el gancho así por la parte de atrás, que quede en el centro del punto, así, y atraemos esta hebra hacia acá, hacia atrás. Mucho cuidado, así. Y ya tenemos nuestros 60 puntos deslizados. Aquí estas dos pestañas nada más, estas dos hebras nada más vamos a hacer un nudito y perdemos entre las dos suelas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a marcar, miren, en esta vuelta, en la tercera vuelta, antes de hacer los puntos bajos, hicimos nuestros aumentos. Aquí tenemos el último aumento y aquí está el penúltimo, obviamente. Aquí están dos puntos altos de un aumento, aquí están dos puntos altos del segundo aumento. Vamos a tomar este punto de aquí, miren, aquí está el aumento, aquí está un punto alto, bueno, vamos a tomar este segundo punto alto del segundo aumento, no del primero, este es el primero, este es el segundo. Entonces el segundo punto alto vamos hacia arriba y marcamos. Después de aquí, vamos a hacer lo mismo de este lado, aquí está el primer aumento, aquí está el segundo, tomamos el segundo punto alto del segundo aumento, vamos hacia arriba y marcamos. Tenemos que tener en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 puntos marcados. Vamos a trabajar con nuestro hilo en color amarillo o el color que ustedes hayan elegido, ¿ok? Vamos a quitar este marcador y vamos a tomar la pestañita trasera nada más. Así. Vamos a agregar el color. Aquí y vamos a tejer una, dos cadenitas que nos equivale a nuestro primer medio punto alto. Tomamos lazada, tomando la pestañita trasera del siguiente punto y tejemos medio punto alto. Tomamos lazada, nos vamos al siguiente punto, tomando la pestañita trasera y medio punto alto. Y así nos vamos a ir trabajando medios puntos altos hasta llegar a donde tenemos el marcador o hasta que tengamos nuestros 14 medios puntos altos. Miren, algo así deben de tener sus 14 medios puntos altos. Ahora vamos a hacer una cadena. Vamos a girar y tomando la pestañita delantera de este. Bueno, esta sería, si lo vemos así, sería la trasera. Esta pestañita, si lo vemos de este lado, sería la delantera. Vamos a tomar esta pestañita solamente, con mucho cuidadito, así, y vamos a tomar lazada. No cerramos porque vamos a tejer una disminución. Tomamos la siguiente pestañita, esta nada más, y sacamos. Tenemos tres pestañitas y cerramos los tres juntos. Tenemos una disminución. En el siguiente punto vamos a tejer un punto bajo normal, pero en la pestañita de aquí de enfrente. En el siguiente, igual tomando solamente una pestaña,
un punto bajo. Y así vamos a continuar tejiendo puntos bajos hasta llegar a dos puntos antes, porque vamos a tejer una disminución al inicio y una disminución al final. Aquí llegué a mis dos puntos, igual voy a tomar esta pestañita de aquí. Y aquí están las dos cadenitas. Bueno, voy a tomar la segunda cadenita de esta manera y voy a hacer mi disminución. Tenemos ya terminada la segunda vuelta. Ahora aquí vamos a subir dos cadenitas. Una y dos. Vamos a girar y en el siguiente punto, tomando la pestañita trasera, vamos a hacer un medio punto alto. Este medio punto alto y esas dos cadenitas nos equivale a una disminución. Vamos al siguiente punto tomando esta pestañita trasera y no lo cerramos. Tomamos lazada, nos vamos al siguiente punto. Sacamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 pestañas y tomamos lazada y cerramos las 5 juntas. Tenemos una disminución de medio punto alto. Nuevamente tomamos lazada, nos vamos al siguiente punto tomando la pestañita y no cerramos. Tomamos lazada al siguiente punto. Ya que tengamos las 5 pestañas, cerramos todas juntas. Y así nos vamos a ir trabajando disminuciones en esta vuelta. Listo, tenemos que tener un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 disminuciones. Ahora aquí vamos a hacer una cadena. Vamos a girar y en cada punto, en cada puntito vamos a ir trabajando un punto bajo. Así, ya tomando las dos pestañitas. Deben de tener sus 6 puntos bajos, chicos. Miren, ya terminé mis 6 puntos bajos. Y ahora sí vamos a comenzar a trabajar en lo que es esta parte de aquí de la correa. ¿Ven? Entonces aquí vamos a levantar nuestras 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, así hasta que tengan 15 cadenitas. Listo, ya que tengan sus 15 cadenitas, vamos a comenzar a trabajar en la segunda. Una y en la número 2 vamos a tejer un punto bajo. En la siguiente cadena un punto bajo y así nos vamos a ir tejiendo puntos bajos hasta tener nuestros 14 puntos bajos. Ya que tengan sus 14 puntos bajos, nos vamos a saltar este punto y en el segundo vamos a tejer o vamos a hacer un punto deslizado. Deslizamos un punto más y aquí vamos a levantar 3 cadenas, 1, 2 y 3. Giramos, vamos a saltarnos 3 puntos aquí de la correa, 1, 2, 3 y en el número 4 vamos a tejer un punto bajo. Ahí. 1 y 2. Tejemos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Repetimos, nos saltamos 1, 2, 3 en el número 4. Tejemos un punto bajo, en el siguiente otro punto bajo. 2 puntos bajos. Repetimos 1, 2 y 3, nos saltamos 1, 2, 3 y número 4 vamos a tejer un punto bajo. Ahora vamos a tejer una cadena, vamos a girar y aquí en este primer punto vamos a tejer un punto bajo. En donde tejimos las tres cadenitas vamos a tejer un punto bajo dentro de cada cadenita. No me deja esto. Ok, aquí. 1, 2 y 3. Aquí en el punto, dos puntos bajos. Y así en las tres cadenitas, pues tres puntos bajos, dos puntos bajos, tres puntos bajos. Así hasta que terminen su correa. Listo. Ya que hayamos terminado, vamos a deslizar aquí en el siguiente punto. Y vamos a deslizar otro punto. Y vamos a repetir la vuelta de las cadenas. Aquí vamos a levantar nuestras tres cadenitas. Giramos, nos vamos a saltar nuestros tres puntos. 1, 2, 3 y en el número 4 vamos a tejer
el punto bajo, un segundo punto bajo, tres cadenas, 1, 2 y 3, 1, 2, 3 y en el número 4, punto bajo, 3 cadenas, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y en el número 4, un punto bajo. Ok, ahora sí vamos a repetir nuevamente la vuelta de los puntos bajos. Tejemos una cadena, giramos y aquí en el primero, punto bajo. Donde tejimos tres cadenitas, pues tres puntos bajos. Donde tejimos dos puntos bajos y así. Ok, vamos a repetir la segunda vuelta que tejimos aquí, la tercera, perdón, aquí. Y acá ya hemos terminado esta vuelta. Aquí en este último punto pueden deslizar o pueden deslizar. Ya ven que aquí queda esta donde tejimos la cadena para girar. Bueno, yo en vez de deslizar aquí voy a deslizar aquí, así. Y aquí ya nada más levanto una cadena, cortamos y perdemos esta hebra. Ahora vamos a trabajar aquí en estas correas de aquí. Para eso vamos a saltarnos 1, 2 puntos y en el número 3, tomando la pestañita trasera, es donde vamos a agregar el color. Seguimos trabajando con el color de su preferencia, en mi caso es el amarillo. Y levantamos una cadena. En el siguiente punto, tomando la pestañita trasera, tejemos un punto bajo. Tenemos dos puntos bajos. En el siguiente punto, tomando la pestaña trasera, tejemos punto bajo y tenemos tres. Tejemos una cadena, giramos y vamos a tejer nuestros tres puntos bajos. Tengo dos y aquí en esta pestañita, en esta cadenita, vamos a agarrarla. Y así, ya tengo mis tres puntos bajos. Una cadena, giramos y tejemos nuestros tres puntos bajos. Esto lo vamos a repetir un total de 16 vueltas. ¿Ok? Hasta que tengan sus 16 vueltas de 3 puntos bajos. Listo, ya que tengamos las 16 vueltas, aquí nada más vamos a levantar una cadena y vamos a cortar nuestra hebra, dejándolo un poquito largo porque eso lo van a utilizar para coser su hebra. Esta hebrita que está aquí ya la podemos cortar, ya la escondimos. Vamos a tomar el hilo nuevamente, hacemos nuestro nudo y vamos a saltarnos aquí. Esto lo voy a pasar hacia acá, así para que no me estorbe. Vamos a saltar 1 o 2 puntos y en el tercero lo vamos a tomar la pestañita trasera y vamos a repetir nuestros tres puntos bajos. Entonces aquí tejemos 1 en la siguiente pestaña, 2 en la siguiente pestaña, recuerden que es la trasera, 3, una cadena, giramos y tejemos nuestros tres puntos bajos. Esto lo vamos a repetir vuelta tras vuelta hasta que tengamos un total de 17 vueltas. En esta tejimos 16, en esta vamos a tejer 17. Bueno, chicas y chicos, tengo terminadas mis dos correas, como pueden ver, una de 16, una de 17. Y ahora, bueno, esta hebrita ya la podemos cortar, que está escondida. Y ya tenemos que tener nuestra aguja lanera porque vamos a coser esta parte. Pero antes vamos a pasarla por estas partes de aquí. Vamos a tomar el de 16 y lo vamos a pasar por debajo del primero. Sacamos aquí y pasamos nuevamente. Así ven. Estas dos partecitas tienen que quedar por arriba de la correa. Estas dos. Ahora la segunda correa va a ser por arriba, así. Y así.
tiene que quedar por debajo de esta correita aquí. Y ahora sí podemos coser. Ustedes lo pueden coser del modo que ustedes más sepan, más fácil se les haga. Yo mis modelitos pues los coso de esta manera. Déjenme poner mi hilo aquí. Listo. Miren, aquí vamos a girar, vamos a dejar dos puntos. Como les decía, vamos a dejar dos puntos, uno, dos. Y aquí en el tercero vamos a agarrar la hebrita trasera y vamos a agarrar este punto de aquí. Así, al primero me gusta darle así dos pasaditas, así. Vamos a la siguiente pestañita, que es esta, tomando la trasera y metemos aquí. Así, y la tercera pestañita. Así, y tomando este punto. Y volvemos a pasar. Así. ¿Ven? De la misma manera van a coser esta parte. Se van a saltar dos puntos, 1, 2. Después de estos dos puntos van a contar 1, 2, 3. Y aquí en el tercero van a comenzar a trabajar de aquí hacia acá, cosiendo sus tres puntos, dejando libres estos dos puntos entre cada correa. Y algo así es lo que debemos de tener. Ay, disculpen a mi niña, que ahorita anda, últimamente ha andado muy gritoncita. Pero miren, algo así es lo que ustedes deben de tener, ya cosida, ya perdidas las hebras, así. Ahora vamos a comenzar a trabajar en esta parte, estas dos partes de aquí. Estas dos. Se tejen exactamente igual, nada más que una de un lado, pues obviamente la otra del otro lado. Los dos huarachitos se van a tejer exactamente igual. Lo único que va a cambiar ya después será en el modo en el que metamos la correa. Pero todo lo demás se teje exactamente igual. Vamos a contar de aquí 1, 2, 3, 4 y en el número 5 vamos a agregar nuevamente el color. Como les digo, seguimos trabajando con el color amarillo. Así, y vamos a tejer una cadena. En el siguiente punto tejemos un punto bajo y en el siguiente punto otro punto bajo. Tenemos tres puntos bajos. Una cadena, giramos y repetimos nuestros tres puntos bajos. Vamos a tejer en total 16 vueltas de tres puntos bajos. 16 vueltas. Una vez que terminen sus 16 vueltas, hacen una cadena y cortan. Se vienen de este lado y van a contar hacia acá. 1, 2, 3, 4. 5, 1, 2, 3, 4, 5. De este lado vamos a dejar 5 puntos. De este lado dejamos 4. Entonces se vienen hacia acá y van a dejar 1, 2, 3, 4, 5. Después van a contar 1, 2, 3. Y aquí van a iniciar tejiendo su primer punto, una cadenita, que es su primer punto bajo, su segundo y tercero. Una cadena, giran y van a repetir sus 16 vueltas de 3 puntos altos. Okay, de este lado dejamos 5 puntos. 4 puntos y de este lado vamos a dejar 5 y contamos 3, los 3 puntos donde vamos a trabajar, ¿ok? Así vamos a tener dos correas de 16 puntos bajos de cada lado. Miren, como pueden ver, yo aquí ya tengo una correa cosida. Aquí es donde vamos a pasar la otra correa, así. Y las dos se van a coser exactamente igual. Igual con su aguja lanera, ustedes van a ir cosiendo esta parte. Lo doblan aquí a la mitad y van cosiendo por aquí, sacan y así como ustedes se van a coser, nada más que esta parte de aquí esté unida con la parte de atrás, ¿ok? Al modo que ustedes sepan coserlo. Una vez que lo cosen, pierden su hebra. Un tip, a mí me gusta perderla aquí adentro porque no se va a ver. Le hago un nudito muy bien y la voy perdiendo, ¿ok? Y ya queda perfecto, miren, queda bonita.
Como pueden ver, no se mira ni nada. Queda muy bonita y así es como yo lo hago. Entonces, si ustedes lo quieren hacer así o tienen alguna mejor manera de hacerlo, pues adelante. Entonces, vamos a coser esto para enseñarles ahora sí la última, el último paso, que es esta correa de aquí. Miren, ya tengo mis dos correas aquí. Y ahora sí, vamos a comenzar con esta. Para eso vamos a hacer una tira de 48 cadenitas. 1, 2, 3, 4. Así hasta que ustedes tengan sus 48 cadenas. Una vez que tengan sus 48 cadenas, van a comenzar a trabajar en la cuarta. 1, 2, 3 y en la número 4 van a tejer. Ustedes, como ustedes lo vean, pueden hacer un punto alto normal de así, de dos sacadas, o pueden hacer un punto alto alargado como es que voy a estar haciendo yo, así de tres sacadas. Porque porque decidí cambiar de botón. Miren, es un botón un poco más grande, pero si ustedes van a utilizar uno más chiquito, pues bien, pueden hacer punto alto normal y pasa. El punto alto alargado también pasa, un poquito apretadito, pero sí pasa sin ningún problema. Ok, entonces yo voy a continuar tejiendo mis puntos altos alargados por toda esta tira de cadenas, así. Miren, ya terminé de tejer mi tira de cadenas de punto alto alargado y ahora les voy a enseñar cómo es que la vamos a pasar. Para este piecito, ay, ignoren a mi niña, que a veces me da cosita que la escuchen llorar, pero pues no puedo hacer nada porque pues es una bebé, una niñita. Bueno, les digo, para este zapatito, o este guarachito, perdón, esta parte yo la dejé aquí, por decir, lo puse por aquí, esta parte donde cortamos, que queda así un poquito más plana, como cuadrada de aquí, y aquí ya queda más redondita, más ovalada, ¿ven? Bueno, lo pasé por aquí y este por acá. Y ya esta parte lo pasé así. Por abajo, por arriba y luego lo pasé aquí por abajo. Y aquí de este lado puse el botón y ya lo amarré así. ¿Ven? Pero para este piecito, que es el piecito derecho, para el piecito izquierdo lo vamos a hacer al revés. Vamos a dejar esta parte cuadradita de este lado, entonces vamos a pasarla por aquí por acá y repetimos aquí, lo pasamos por debajo, por encima, por debajo, así. Bueno, ya se me salió de acá. Miren, así. Y aquí voy a poner el botón. Así. ¿Ven? Ahora lo único que nos hace falta, como les digo, es pegar el botón aquí. Bueno, coser el botón. Yo voy a dejar como tres puntos. Y aquí voy a pegar el botón. Voy a coserlo. Y ya esta parte nada más la voy a agregar, a poner así. Entonces voy a terminar con mi modelito y ya les enseño mi resultado. Y bueno, pues este ha sido mi resultado. Como pueden ver, es un guarachito muy fácil. Y recuerden que este es un modelo unisex. Ustedes lo pueden realizar de cualquier color, tanto para niña como para niño. Sí, como les decía, ustedes lo pueden realizar tanto como para niña como para niño. Y les va a quedar muy hermoso de cualquier color que ustedes lo hagan. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Espero que este video tutorial les haya gustado y lo puedan realizar sin ningún problema. Y nos vemos aquí en un próximo video. Cuídense mucho. Bye.